Nosotros aquí en Huiza, lamentablemente, estamos carentes de autoridades. Si pueden ver ahí detrás, ese hoyo, esa es la entrada de la mina. En particular mío, ya yo en varias ocasiones le he echado concreto, porque han habido muchos accidentes de motoristas aquí en la noche. Vi que en esta semana también taparon un par de baches frente al hospital también, pero aquí en este frente no han hecho nada. Y esos hoyos, lamentablemente, no dejan a uno en paz ni descansar tranquilo. Cada vez que pasa un camión por aquí, mi casa tiembla y el frente también. Y todo el mundo está con la misma queja todo el tiempo. Estamos en compañía de Tito, ya que también tenemos ese puente de ahí. Y exigimos que se haga un peatonal, porque las personas no pueden cruzar a pie por ahí, ya que cada vez que van a cruzar a pie es con el temor de que los choquen, ya que no hay espacio. Y los niños, cuando se están yendo a la escuela también, es un peligro que corren. O sea que estamos exigiendo también que se haga un peatonal en ese puente. Y además, también exigimos que retomen los trabajos que hay que retomar en las comunidades. La última lluvia que han caído en toda esta zona, se nos han hecho una serie de hoyos que el tránsito tiene que transcurrir a cero millas. Cuando hay mucho tránsito, se hacen muchos tapones debido a la cantidad de hoyos. Estamos haciendo un llamado a las nuevas autoridades, al gobierno, el nuevo gobierno de nuestro país, para que haga algo por esta calle de Huiza hasta San Francisco, ya que está llena de hoyos y es un tapón fijo a diario. ¿Han hecho llamado ustedes anteriormente? Sí, ya hemos hecho varios llamados a la sindicatura y a las autoridades, y vinieron y taparon solamente muy poco de los hoyos que hay en esta comunidad.